się marzyło, żeby właśnie sobie taką kolejką podróżować po mieście? Todos los días a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde ponen el himno nacional en la radio y en algunas estaciones del metro. Project Colombia. Project Colombia. Wiktor Manuel Valencia i Tomasz Słodki. Hola! Dzisiaj historia z mojego dzieciństwa, bo jako dziecko marzyłem, żeby taka kolejka dowoziła mnie na przystanek autobusowy, kiedy jechałem do szkoły. Estamos en la primera línea del metrocable de Medellín, que empezó a funcionar hace unos años. Estamos en el metro de Medellín, exactamente en el barrio La Sierra, para decirles que es un barrio chévere, bueno. Fue un gran apoyo tener el Metrocable. A partir de cuando se creó el Metrocable, hubo ya más facilidad de transportarse. Entonces ya como que el ahorro ya del tiempo, el ahorro ya de pasajes también. Entonces todo ha sido muy, muy exitoso, gracias a Dios. Ha cambiado la forma de pensar, el medio de transporte y además es algo que ha permitido que otras personas se impregnen de la cultura de estos barrios. W Europie takie kolejki są może w Londynie, z tego co pamiętam, ale nie jako komunikacja miejska, tylko po prostu jako atrakcja turystyczna. Metrocable de Medellín llega a unos sectores en los cuales históricamente habían sido de bajos recursos y con difícil presencia de la institucionalidad. Medellín jest pierwszym miastem na świecie, w którym powstała właśnie taka kolejka, taki transport publiczny. La mayoría de los barrios, las casas, las construía la gente a través de convites. Los convites son personas que se unen para hacer una calle, para tirar el alcantarillado, para tener acceso al agua. Yo les invito a que conozcan, sinceramente conozcan, no les dé miedo, como dicen por ahí, que nada debe nada. Ahorra el tiempo, ahorra el pasaje, ahorra muchas cosas, entonces es más fácil transportarse. Tenemos la línea del metro, que es el tren que atraviesa toda la ciudad, Metrocable, y ahora están construyendo una que iría por unos sectores de 12 de octubre, el barrio 12 de octubre. Jak podoba mi się system transportowy w Medellín? Jest bardzo ciekawy. Najbardziej podobają mi się kolejki, które jeżdżą nad miastem, Metrocable. To jest dla mnie bardzo ekscytujące, ale też na przykład zadziwia mnie to, że tutaj jest jedna szyna. La tarifa del metro es de 2250, por eso podrás montar en un tren, luego en Metrocable y volverte a salud, luego a Violín. Es realmente económico. Bardzo podobają mi się dźwięki. Są bardzo przyjemne i takie sympatyczne. I to tyle na dziś z Metrocable. Se acabó el paseo en el Metrocable. Si te ha gustado este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Oraz lajkujcie nas na Słodki Live na Facebooku, dajcie łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do jej,